Hola amigos del equipo Perro Zorro, el día de hoy visitaremos las catacumbas de la iglesia de Santo Domingo aquí en Loja. En Loja existen catacumbas en tres iglesias, la iglesia de San Francisco, la catedral y la iglesia de Santo Domingo en la que estamos. En este día contamos con el asesoramiento histórico del arquitecto Carlos Espejo Jaramillo. Como nos había explicado el arquitecto Carlos Espejo Jaramillo, nos dice que la parte de la nave, de la parte de acá, es en tapia y adobe. Y la parte actual, que es la parte de derecha, es la que es hecho en ladrillo terracota. En ciudades como Lima, en Quito, en Cuenca incluso, tienen las catacumbas abiertas al turismo. Aquí en Loja aún no se lo hace. Únicamente en el Día de los Difuntos se permite la entrada. En este caso nosotros no vamos a hacer un video completo, pues es un lugar santo desde el punto de vista religioso, así como de respeto para las personas que tienen a sus familiares que descansan en ese lugar. Sin embargo, queríamos hacer una pequeña reseña de este sitio histórico de Loja. En esta parte de tumbas que estamos, estas se encuentran atrás del altar de Nuestra Señora de Pompeya. El altar de Nuestra Señora de Pompeya lo podemos observar acá. Está aquí, ahí podemos mirar, ¿no?, el altar, y por aquí se sube a las diferentes hornacinas por donde se realiza el cambio de las imágenes religiosas de acuerdo a al calendario eclesiástico. Estamos en una nave izquierda de la iglesia, de la capilla de Nuestra Señora de Pompeya. Entonces, esto ha sido utilizado pues para tumbas. Pero un detalle aquí interesantísimo, por ejemplo, son esos, aquí en este arco de medio punto existe esa decoración que sin duda está hecha en barro, ¿no? Está hecha en yeso, y luego las bóvedas están hechas en carrizo. Ahí se puede ver donde está el huequito ahí. Nosotros los acabamos de ver por una inspección visual arriba, que están hechas en carrizo y en barro. Entonces, eso es un testimonio de una tecnología constructiva muy, muy antigua y que pues persiste hasta la actualidad.